¿Y qué? Pásate el vería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Paris Saint Germain. Y vamos a continuar, estamos en el mercado de traspasos de verano de la segunda temporada que ya hemos jugado partidos, sí. Por fin hemos jugado partidos y os ha gustado que jugase partidos, así que nada, pues la próxima temporada pues también jugaré partidos y ya está. En fin, os ha gustado que juegue partidos, agradezco el apoyo que tuvo el anterior episodio. Y hoy vamos a continuar, vamos a terminar el mercado, creo. Sí, espero, no lo sé. Espero que sí, Espero que sí, porque ya se está alargando esto demasiado. Guedes cedido. Toma, sí, vamos a empezar el episodio. ¿De dónde se ha ido cedido Guedes? Pues al Liverpool. Al Liverpool se ha ido cedido, vale. Lo podemos traer de nuevo, como estáis viendo ahí. Y vamos a ver el resto de ofertas. Por Oblak. No, por Oblak no, rechazada ya. Tenemos ofertas también por Meunier. Que también vamos a rechazar, porque Meunier es el lateral derecho suplente del equipo. Y oferta por Kurzawa. Oferta por Kurzawa, que tampoco vamos a aceptar, ni mucho menos. Kurzawa es el lateral izquierdo suplente. Está, tío, dejad de molestarme con hacer ofertas por jugadores titulares, tío. Si me hacéis una oferta, a lo mejor, pues por Ben Arfa. Ben Arfa, que es un jugador ya así veterano. Que tampoco tiene mucha media. Una oferta por Pastore, por Di María incluso, por Krychowiak. Hay jugadores que a los que sí estaría dispuesto a vender, pero hay otros que no. Del 11 suplente, hay 4 jugadores a los que vendería si llegase una buena oferta. Son Krychowiak, Pastore, Ben Arfa y Di María. Pero el resto no, el resto ahora mismo son jugadores intocables. Son jugadores que yo considero importantes y que no van a salir. No va a salir, en principio, ninguno de ellos. A no ser que paguen una cláusula, ¿vale? Eso ya no depende de mí. Pero en un principio no va a salir ninguno de ellos. También hay más jugadores para salir. Habéis visto ahí Dani Alves y Yuri, que estaban por ahí por el banquillo. Son jugadores que tienen que salir. Alves ahora mismo es tercer lateral. Tiene que salir. Y Yuri, pues más lo mismo, ¿no? También es tercer lateral. Y también es un jugador que debería salir. Hay jugadores también esperando a salir cedidos o transferidos. Como es el caso de Jesse, por ejemplo. Hay muchos jugadores que tienen que salir, ¿vale? Estamos a la espera de ofertas. Estamos a la espera de ofertas. Y realmente no sé qué voy a hacer con el presupuesto si vendo alguno de ellos. Yo creo que lo vamos a guardar ya para centrarnos en la cantera, ¿eh? Yo creo que ya la cantera tenemos que empezarla, ¿eh? Hemos estado toda la primera temporada sin cantera. Yo creo que ya es momento de abrirla, ¿no? De empezarla. Partido contra el Chelsea. Partido contra el Chelsea, final del torneo este. Y os iba a decir, voy a quitar a Berratti, pero no, Berratti no iba a jugar de todas formas. Está todavía en el Mundial. Pues nada, sustituye automáticamente al que sea. Que no sé quién será, vale, va a jugar prácticamente el 11 suplente. Areola, Meunier, Sainz, Kimpembe, Yuri, Callegari, que va a salir cedido, Rabiot, Asensio en el mediocampo. Y arriba Lucas, Ben Arfa y Jesse Rodríguez. Vale, pues el 11 suplente prácticamente. Jesse es incluso reserva, ¿no? Callegari más de lo mismo, Yuri también. Zapacosta expulsado en minuto 1, gol de Fábregas en el 11. ¿Alguien me explica esto? No, ¿verdad? Pues nada, seguimos con el partido. El Chelsea con uno menos y con jugadores suplentes en el campo. Marca Lucas el empate, ya está Lucas. Muy bien Lucas Moura. Muy bien Lucas Moura marcando ahí el empate. El Chelsea que tiene a Trapp. Tiene a Trapp, a nuestro exportero. Y que tiene flor porque ha ganado en penaltis con uno menos. No sé cómo lo ha aguantado el empate todo el partido con un jugador menos. Pero bueno, es lo que hay, tío. Cuando juegas fuera de casa, te arriesgas a perder mucho más que si juegas en casa, ¿no? En fin, oferta por Yuri, que, como decía antes, es un jugador que va a salir. Me dice que puedo pedir hasta 10 millones. Vamos a pedir esos 10 millones y vamos a negociar con el Newcastle, que es el equipo interesado en ficharlo. Vale, proponer nueva cantidad. A ver, me han ofrecido 9.400, tampoco les estoy pidiendo una locura. 10. Ahí está, pues ya está. Fácil, ¿veis? Era muy fácil, simplemente estaba pidiendo un poco más de lo que me habían ofrecido. Vale, pues por 10 millones parece que vamos a vender a Yuri y nos lo vamos a quitar de en medio. Bien, eso es bueno, muy bueno. ¿Qué más? Vamos a ver por aquí, pues a alguien habrá que poner a entrenar, supongo. Vamos a poner ahí con E. Se he puesto ahí con E realmente por poner, ¿eh? He puesto ahí con E como podría haber puesto a Areola. Vamos a poner a Borja.
Vamos a poner a Borja a entrenar un poco, venga. Ya está. Pues con estos 5 vamos a entrenar y vamos a ver qué ocurre. Bueno, tampoco es que vaya a ocurrir nada, o suben de media o no. Saben, sube a 77, pues ya está, pues sube. Vale, bien, Jesse. Jesse sí que la espera de una oferta, no sé cuándo va a llegar esa oferta, la verdad. ¿Sabes? Por cierto, quiero echarle un ojo. Quiero echarle un ojo al potencial de Saenz, porque no lo recuerdo. 85 de potencial, tiene un potencial bastante bueno, ¿eh? Tiene un potencial bastante bueno Saenz, ¿eh? Pero está flojito de media, tío. Tiene muchísimo crecimiento, pero parece que es de crecimiento lento, porque si no le meto el entrenamiento no sube. Bueno, el próximo partido lo estamos viendo ya ahí, es la Supercopa de Francia contra el Marsella. No sé cuándo es a principios de agosto, ¿no? Yuri vendido, vale, muy bien. Y oferta por Kurzawa, que Kurzawa no sale, tío. Qué pesados, están muy pesados, tío. Es la cuarta oferta que recibe Kurzawa, Aquí vienen tres, pero porque falta la del Madrid, porque no podrán poner más de tres o algo, ¿Para qué no está la del Madrid que ha pagado la cláusula? Qué pesados están con Kurzawa, No se enteran de que no va a salir. No se enteran. Un día más vamos a avanzar para darles entrenamiento y un mensaje que tenemos, oferta por Meunier. Pero vamos a ver, ¿me queréis dejar los laterales quietos? Oye, en serio, están muy pesados, Están muy pesados. Demasiado. Vale, venga, vamos a hacer el entrenamiento, tío, qué pesados son, Tío, en serio, son muy pesados, tío. ¿Quieren dejarme a Meunier y a Kurzawa tranquilos? Madre mía, ¿Qué mercado me están dando con los laterales, Increíble. Vamos a avanzar. Bueno, hemos avanzado ya, me callo. Vamos a ir al partido ya de Supercopa. O no, a lo mejor mandan otra oferta por Álava. O por Kimmich. ¿Quién sabe? Tenemos un mensaje ahí, pero no parece importante, no lo es. Vale, oferta por Alves, sí, esto sí. Esto sí, vale, podemos pedir hasta 6.900. Han ofrecido 6.900, venga, adiós. Adiós. Dani Alves va a salir también del equipo, ¿vale? Ha salido ya Yuri, va a salir Dani Alves. Vale, están avanzando las salidas. Todavía no, todavía queda por hacer. Pero están avanzando las salidas, ya van a salir dos jugadores en el día de hoy. Los dos laterales terceros, los dos laterales reservas, digamos. Estoy viendo Rabiot subiendo de media, Ben Arfa ha bajado. Thiago Silva ha bajado. Quizá deberíamos fichar un central, Lo digo en serio, Quizá deberíamos fichar un central. La cosa es que con este presupuesto que tenemos no nos va a dar para fichar un central en condiciones. Así que mejor nos estamos quietos y ya está. Partido contra Marsella, Supercopa de Francia. Fuera de casa nos ha tocado. Malo. Es muy malo que nos haya tocado fuera de casa, pero a ver, yo tampoco decido eso. ¿Puede que perdamos la Supercopa por jugar fuera? Sí, mientras luego, minuto 4, gol. La Supercopa no es un torneo... A ver, es un trofeo. Pero lo más importante son la Liga, la Copa y la Champions. E incluso la Liga y la Champions, únicamente, ¿no? Ha marcado Mbappé el empate, se ha lesionado Asensio. Y estamos en los minutos finales, minutos en los que si marcamos un gol, nos da la victoria, evidentemente. Payet de penalti. Payet de penalti en el 88, vale, muy bien. Un aplauso. Un aplauso para Marsella. Un aplauso. Para Marsella, ese Marsella que ha ganado la Supercopa por jugar en casa y con un gol en el 88 de penalti. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuándo arreglarán lo de jugar en casa o fuera? ¿O no lo arreglarán? Eso no, yo creo que no lo van a cambiar nunca, ¿no? Yo creo que eso lo van a mantener ya así para siempre, ¿no? Tiene toda la pinta. Pero es que no tiene sentido, tío. Si es una final, de una Supercopa en este caso, se debería jugar un campo neutro. Ninguno de los dos equipos debería ser local. Ni visitante. En fin. He perdido la Supercopa por jugar fuera de casa. Y ya está, la realidad es esa. ¿Qué le vamos a hacer? No depende de mí jugar fuera o en casa. No, es que la realidad es que no depende de mí. Y como no depende de mí, pues nada, pues derrota y a seguir. Vamos a continuar, ahora tendremos el comienzo de liga, ¿no? No tiene que quedar mucho.
Y se ha lesionado Asensio 3 meses, lo habéis visto ahí. ¿Quién juega ahora en el medio? Pues lo Chelsea. Lo Chelsea va a ser el que juega aquí en el medio. Lo Chelsea que, por cierto, la temporada pasada era suplente. Y esta temporada pasada se reserva. Habría que buscarle algo a este jugador, una cesión o algo, ¿no? Para que tenga más minutos de los que va a tener ahora. Lo Chelsea. Igual está transferible ya, no lo sé. No lo sé, igual está transferible ya. Cedible, perdón. Y es lo que vamos a mirar. Lo Chelsea, Giovanni Lo Chelsea lo tenemos aquí. No está cedible, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo, ¿vale? La idea es vender a Krychowiak o Pastore y quedarnos con Lo Chelsea. Pero si no llega ninguna oferta por estos dos jugadores, pues Lo Chelsea que salga cedido y que siga teniendo minutos en otro equipo. Vale, pues ya está. Vamos a seguir. En la liga empezaron en algún momento. Dani Alves vendido. Otro jugador que se va. Bien, muy bien. Y ahora, a finales de agosto, si me acuerdo, empezaré la cantera. Y digo si me acuerdo porque podría olvidarme de ello. Madre mía. Me ofrecen 173.700.000 por Neymar. Y me dice ahí que puedo pedir hasta 283.800.000. Voy a pedir por Neymar 1.000 millones. ¿Puedo pedir 1.000 millones? Creo que no, pero la cláusula de Cristiano, por ejemplo, es de 1.000 millones. Voy a pedir 500 millones por Neymar. A ver qué le parece al Bayern. Bueno, no les ha interesado. Tampoco quería yo vender a Neymar, para que nos vamos a engañar. De nuevo, oferta por Kurzawa, que aquí salen 3, pero ya son 5, en este mercado. Están muy pesados, que no voy a vender a Kurzawa. Por suerte, Kurzawa no tiene cláusula, porque si no se habría ido ya, Se habría ido, pero clarísimamente. ¿Cuánto tenemos ya con esto? 25 millones. Con 25 millones se pueden hacer cosas, Se pueden hacer cosas, pero yo creo que lo vamos a guardar para lo que decía, para iniciar la cantera. Tampoco nos hace falta un equipo suplente tan potente. Estamos en la liga francesa, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Oferta por Krychowiak, y esto sí que es interesante. Vale, me dice que podemos pedir hasta 40 millones. Vamos con 40 millones así del tirón. A ver qué dice el Chelsea. 40 millones así, de primeras. Es bastante más de lo que me han ofrecido, Vale, 29.800. Vale, bien, de momento de momento pinta mal esto. A ver, 38. 31, nada, así no avanzamos, porque estáis ofreciendo poco y me estáis haciendo de bajar demasiado. 37. Nada, adiós. Adiós, ahí me decía que podía pedir hasta 39.800 o algo así, ponía prácticamente 40 millones. Y le he pedido 37 y me está diciendo que no, pues adiós. Partido contra el Metz. Primer partido de liga. Y espero que nos vaya mejor que la Supercopa. Espero que sí. Vale, aquí va a jugar Rabiot de titular hasta que se recupere Asensio. Y aquí va a jugar Lo Chelsea en el lugar de Rabiot. La venta de Krychowiak habría sido buena, pero si no sale, o si no me hacen una buena oferta por él, no lo voy a vender tampoco. Seguiremos esperando a que llegue alguna oferta por él, por Pastore, por Di María o por Ben Arfa. Partido contra el Metz. Vamos allá con el 11 titular, ¿no? He puesto el 11 titular. Pues ya está, vamos a ver cómo comienza la liga. La temporada no ha empezado bien, porque hemos perdido la Supercopa. Pero a ver, la derrota de la Supercopa viene muy condicionada, tío. Jugar fuera de casa, una final contra un equipo de buen nivel, que es Marsella, y con un gol de penalti en el 88, ¿no? Bastantes cosas raras, ¿no? Las que han pasado en ese partido. Ha marcado Rose para el Metz, Draxler ha empatado, y Mbappé, Kylian, marca el segundo, el 1-2. Estamos ganando, y podríamos acabar así. Acabamos así, y nos llevamos los 3 primeros puntos en esta League One. Vale, pues venga, sigamos, actualizando datos de qué. No actualices nada, venga, tenemos ahí 2 mensajes. Vamos con el entrenamiento y vemos ahora los mensajes esos en Kunku y con Mayoral, Sainz y Jesse, que Jesse sigue por ahí. Jesse, no sé, lo estoy entrenando, pero no, ni sube de media, ni me mandan ofertas por él. Al final me voy a comer a Jesse. Y ojo porque Jesse puede acabar siendo incluso importante, quitándole el sitio a Ben Arfa. Álava no, ni se plantea. Adiós.
Y lo otro, jugador sancionado, Thiago Silva, que se perderá el siguiente partido. No sé contra quién es. Ahora lo veremos. Lo que decía de GC, que puede quitarle el sitio a Benalfa. ¡O no! Porque tenemos oferta del Sporting por GC, vale. 25.800 me dice que podemos pedir por él. Venga, vamos a pedir 26. Y a partir de ahí vamos negociando. Vale. Yo creo que GC sí va a salir, Veis, aquí no está tan alejado como antes. Antes es que me habían ofrecido 24 y pico y yo estaba pidiendo 40. Ahora me han ofrecido 22 y yo estoy pidiendo 26. Las diferencias son mínimas, ¿no? De hecho, veis, me acepta de primeras 26 millones. Pues nada, GC se va a ir y nos va a dejar bastante dinero aquí en el club, Oye, ni tan mal GC. Estuvo cedido en el stock, ha vuelto y me va a dejar ahora 26 millones en el equipo. Oye, perfecto. Aquí tenemos, por cierto, los fichajes que hemos hecho. Mbappé 91, 125 Borja. Ah, no, espérate, 125 Borja no. 11 millones 100.000 Borja. 37.900 Kimmich. Y Callegari, que ha salido cedido. Y que nos ha ahorrado un poco de su precio de... Bueno, de su sueldo, mejor dicho. Quedan dos jugadores por salir, son GC y Vallebec. GC tiene ya oferta y Vallebec va a ser el único que quede. El resto son jugadores que tienen que salir cedidos. Si no salen cedidos, pues se quedarán en el equipo y algún partido jugarán. Poco, pero algún partido jugarán. Vale, ¿qué día estamos ya? 13, todavía vamos a avanzar un poco más, ¿vale? No quiero iniciar la cantera tan pronto, ya sabéis que más o menos los días 20 y pico, ¿no? Al final de mes. Para que cuando el día 1 te den el informe del filial, ya tú sepas si el jugador es bueno o no. Oferta por Cavani. Hostia, pues esto no me lo había planteado yo, Yo esto no me lo había planteado, vender a Cavani. No me lo había planteado para nada, Pero sí que es verdad, 31 años, 86 y media, ahí delante los de mayor nivel que él. Oye, pues puede salir Cavani, 70 millones. ¿Cómo que esa es nuestra oferta final, 49 millones de mierda? ¿Me estás vacilando? 68. Lo voy a bajar un poco. Que no. Que no, de hecho te voy a pedir ahora otra vez 70. Por visto. Koeman se cree aquí que le voy a regalar a Cavani. No, pues nada, pues adiós. Adiós, Koeman. Pásatelo bien allí en el Everton. Pues ya está. Había oferta por Cavani, pero no suficiente. Cambio, me han cambiado un partido, supongo que porque ya tenemos los encuentros de Champions, ya tenemos el grupo de la Champions, me imagino. Telles ha ido al Nápoles. ¡No! ¡Jesé, tío! ¿Por qué se interrumpen las negociaciones? A ver, Meunier, vamos a rechazarlo. Están muy pesados, de verdad. Es que son muy pesados, tío. Bloquear ofertas. Bloquear ofertas por Meunier y bloquear ofertas por... ¿No puedo bloquear ofertas por Cruzagua? ¿Por qué no puedo bloquear ofertas por Cruzagua? ¿Será porque no tengo ninguna oferta ahora mismo? No lo sé. ¿Y aquí qué? Los trámites para la cesión de GC no era ninguna cesión, era un traspaso, Ojo que no era ninguna cesión, que era un traspaso, crack. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, GC? Vamos a verlo. ¿Qué ha pasado, GC? No han podido alcanzar ningún acuerdo en las condiciones del contrato. GC, vete a la mierda. GC, vete a la mierda, tío. Cuando parecía que todo iba a ir bien, se tuerce. Y GC se queda. Ese se queda y nosotros no nos llevamos esos 26 millones por él. En fin, ¿qué lo vamos a hacer? ¿Tenemos ya partidos de Champions? No. Pues entonces era la Copa lo que nos han puesto. La Copa de la Liga, que la tenemos aquí, nos ha tocado contra el Caen, fuera de casa para variar. Fuera de casa para joderte la Copa, básicamente. En fin, partido contra el Stade de Reims. A ver, iba a poner a los suplentes, pero ¿para qué? Se acaba de empezar la temporada, los titulares están perfectamente. ¡Qué gole! ¿Qué más que aquí una goleada interesante? Y que suba la moral, del equipo, sobre todo. Sainz va a jugar en el centro de defensa en el sitio de Thiago Silva, Interesante eso, porque Kimpembe tiene más media. Curioso eso, Que juegue Sainz por delante de Kimpembe. Ha marcado Mbappé, marca ahora Ben Arfa. Que estoy yo aquí con ganas de echar a Ben Arfa, pero míralo, el tío que ha salido ahí y ha marcado un gol. Como ha marcado Neymar también, se lesiona Mbappé, tío. Mbappé había empezado muy bien, ¿por qué se tienen que lesionar ahora? Dime que es leve. 4 meses, toma ya.
¡Aplauso! Cuatro meses. Tres meses Asensio, cuatro Mbappé. Lo que no entiendo, tibia fracturada. ¿Cómo que tibia fracturada? ¿Y cómo que no lo cambia? ¿Qué pasa, que no se da cuenta de que se ha fracturado la tibia o qué? Madre mía, por favor. Oferta por Marquinhos. Yo para qué quiero ahora una oferta por Marquinhos. Bloquear oferta, venga, fuera. Tío, de verdad, en serio, me jode mucho esto, Me jode mucho esto, tío. ¿Cuatro meses ahora Mbappé, tío? Se acaba de lesionar Asensio tres meses y se va a lesionar ahora Mbappé cuatro. Por favor, que llevamos tres partidos de temporada. Que llevamos tres partidos. Y se ha lesionado ya tres meses y cuatro meses dos jugadores, tío. Titulares. Joder, ¿cómo empieza la temporada? ¿Cómo empieza la temporada? ¿Y a quién pongo aquí ahora? ¿A Lucas o a...? Voy a poner a Lucas porque Di María tiene un pie fuera. Di María tiene un pie fuera, vaya. En cuanto... vea una oferta así interesante, se va a ir. Bastante increíble esto, Bastante increíble esto. Y a ver a quién pongo yo ahora, la suplente. Nkunku. Nkunku, porque Jesse también tiene un pie fuera. Pues nada, Nkunku en la izquierda, Di María en la derecha. Ya está. Ya está, digo, ya está como si fuese poco. Que se me ha lesionado ya Asensio, se me ha lesionado Mbappé. Y llevamos tres partidos, por favor. EA Sports, controla un poco la cosa. Porque si no ahora, ¿qué pasa? ¿Vamos a jugar y se va a lesionar Neymar 8 meses o qué? No, mira, se va a lesionar 7, 4 más 3. Me voy a callar porque todavía se lesiona y hace la gracia, Me voy a callar porque... Neymar hablándome, madre mía, se está viniendo, Se está viniendo la lesión de Neymar, Se está viniendo. A ver, vamos al partido contra San Etienne. Se está viniendo, La estoy viendo venir. La estoy viendo venir. ¿He puesto a los suplentes? Sí. Menos mal que me he dado cuenta. Vale, vamos con los titulares. Sí, cambia los del banquillo simplemente. Y... A ver. Porque se está viendo venir otra lesión, Espero que no. Neymar marca, mira. Mejor un gol que una lesión. Aunque Mbappé antes ha marcado y se ha lesionado, Cuidado. Cuando yo digo que se ve venir, es que se ve venir. Lesión de Thiago Silva con ambulancias, con cambio en el minuto 40. Y por lo menos vamos a ganar, pero... Madre mía, qué poco me está gustando esto. Cuatro partidos, tres lesiones. ¿Y de cuánto es la lesión? ¡Dos meses, pero por favor! ¡Hala, venga! ¡Venga, plaga de lesiones aquí, venga! Cuatro partidos, tres lesiones de gravedad. ¡Toma ya! Pero me están vacilando. Oye, tío, es que me están vacilando. No, en serio, me están vacilando. ¿Pero qué me estás contando, tío? Oferta de Bélgica. Ahora me va a mandar Bélgica una oferta. Después del Mundial. No voy a aceptar a Bélgica porque la tenemos ya en el modo carrera de Milán, Pero vaya que manda huevos, Manda huevos, tío. Llevamos cuatro partidos y se ha lesionado. Tres meses Asensio, cuatro Mbappé y dos Thiago Silva. En cuatro partidos de temporada que llevamos. Me estás vacilando. ¡Hala! ¿Cómo está esto, Julio? Y encima ahora no tengo quinto central. A ver a quién pongo yo ahí. No tengo quinto central. Es que no sé. No sé ni a quién voy a poner ahí, de verdad. La cantera es más necesaria que nunca, Voy a tener que empezar la cantera, fichar ya. Mira, de hecho, estamos a 25 de agosto, momento perfecto para empezar la cantera. Vamos a empezarla. Sé que el vídeo está durando bastante, lo sé. No creo que os quejéis, de hecho, hay gente que me pide que lo haga más largo. No lo voy a hacer más largo siempre. Pero hoy, por ejemplo, sí, lo vamos a hacer un poco más largo porque vaya tela.
Venga, vamos a fichar a estos tres ojeadores. Vamos a montar las redes de ojeadores. Y en el siguiente episodio fichamos un central, ¿vale? Vale, vamos a mandar uno a España. El otro lo vamos a mandar a Francia. Y el otro lo voy a dejar a vuestra elección. Dejadmelo en comentarios, ¿vale? Y ya en el siguiente episodio pues veremos dónde mando yo a este... a este ojeador. En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.